Bona tarda a tothom. Comencem l'últim panell de la sessió d'avui. Té mèrit, perquè 3:45 és una hora exigent, però aquí estem. Com és tradició amb les diferents jornades de criminologia que s'han vingut portant a terme fins a la data, com heu vist, pel dematí ens hem centrat molt en el que és la part de recerca i en el que és la part del treball, podríem dir més de laboratori, tot i que té una vocació d'aplicat que es porta a terme a centres de recerca i universitats, bàsicament, mentre que la tarda o la taula d'avui molt especialment està dedicada a aplicacions molt més pràctiques, especialment sobre l'àmbit de la intervenció i sobre l'àmbit del tractament. Sent conscients que en aquesta ocasió, parlant com estem parlant d'intel·ligència artificial i molt més en concret en una part d'avui de realitat virtual, estem parlant de quelcom que és bastant novedós, que és bastant innovador, però ja comencem a tenir experiències, ja comencem a tenir petites evidències i sobretot som molt conscients, especialment a partir de tot el que s'ha tingut necessitat aquest matí, doncs que una part del futur caminarà en aquesta direcció, no? Per tant, ens ha semblat molt important muntar aquesta taula amb una visió molt, molt més aplicada. M'acompanyant per un cantó Òscar Herrero Mejías. Òscar és doctor en psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid. Des de l'any 2002 trabaja como psicólogo del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, muy en concreto en este momento está en el Centro Penitenciario de Cáceres, y eso sería es relevante en sí, pero es relevante también para agradecerle mucho el esfuerzo que ha hecho para venir. Veníamos comentando lo poco fáciles que son las comunicaciones a día de hoy desde determinados puntos de la península, y me consta que ha hecho un esfuerzo importante para estar con nosotros. Gracias por ello. Es una persona que ha trabajado o su actividad principal está dirigida en el trabajo dentro de los programas con delincuentes sexuales, dentro del entorno penitenciario, y acaba en septiembre-octubre del año pasado de publicar un libro que os recomiendo especialmente, que se llama Agresores sexuales, teoría, evaluación y tratamiento, que podréis encontrar en la editorial Síntesis, en la que se hace un estudio, evaluación y tratamiento de la delincuencia sexual, así como una descripción de las características psicológicas de los agresores sexuales de adultos y de menores, y un análisis de poblaciones especiales como los homicidas sexuales o las agresoras femeninas. Muy en concreto, en ese libro, en su capítulo número 3, encontraréis un desarrollo amplio sobre todo el tema de abusos sexuales de menores, y en ese capítulo se le dedica un apartado especial sobre la pornografía infantil, que es el tema que va a centrar su conferencia, su exposición. Y en el segundo caso nos acompaña Mavi Sánchez, que es licenciada en Medicina y doctora en Neurociencias. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Rockefeller y en la Universidad de Yale. Posteriormente, profesora titular de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández e investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante. Y desde el 2008 es profesora de investigación y crea en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pisuñé de Barcelona, profesora asociada de la Facultad de Psicología de la UB y codirectora de Even Lab, que es el laboratorio de alguna manera experimental en eventos, entornos virtuales y neurociencia y tecnología. Ha dirigido 22 tesis de doctorado y doctorales y ha publicado más de 100 artículos científicos. En la actualidad es investigadora del Human Brain Project y editora jefe de Frontiers in Systems Neuroscience, y sus intereses son estudios patrones de actividad de la corteza cerebral, las interfaces cerebrales, la representación corporal y las aplicaciones de la realidad virtual en neurociencia, medicina y psicología, un área en la que ha trabajado en los últimos 18 años.
Y aparte de todos estos méritos de que por sí justificarían su presencia, muy en particular desde 2010 su grupo de trabajo ha desarrollado toda una estrategia relacionada con el uso de la realidad virtual en la rehabilitación de conductas violentas, y es sobre este aspecto muy, muy, muy en concreto sobre el que hoy nos ilustrará. Por lo tanto, sin más dilaciones, os cedo la palabra y después, como siempre, abriremos un turno de preguntas. Gracias. Bueno, pues no sé si se me oye bien, ¿sí? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Lo primero de todo, pues quiero dar las gracias a Marc por su amable presentación y a los organizadores de estas jornadas por invitarme a participar hoy aquí y hablar del trabajo que estamos desarrollando con el perfil de penados por delitos relativos a la pornografía infantil. La idea para mi presentación de esta tarde es primero hablar sobre el fenómeno mismo de la pornografía infantil, en qué consiste, qué tipo de imágenes, qué tipo de materiales son los que se consideran pornografía infantil, que vemos que es un abanico muy amplio. Hablar también acerca de las características personales, psicológicas de las personas que utilizan pornografía infantil, y hablar por último del programa de intervención que se ha desarrollado y se ha implantado principalmente en las penas y medidas alternativas y también en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, que lleva funcionando un par de años por ahí y que, bueno, del que soy coautor junto con otro equipo de compañeros, y que, bueno, ahí está en un momento inicial de desarrollo, o sea, de implementación y de avance. La primera imagen que me evoca el fenómeno de la pornografía infantil sería la del iceberg, ¿vale? La del iceberg, pero no solamente por la parte de la internet oculta, ¿no?, que parece que ya hemos visto esta imagen hoy durante la mañana con otro ponente, sino desde el punto de vista individual. Mi experiencia con usuarios de pornografía infantil es que en la superficie son personas con unas vidas muy normalizadas, mayoritariamente, te puedes encontrar de todo, pero como grupo tienden a ser personas muy normalizadas, con una parte que está a la vista del iceberg, que es muy normal, es muy adaptada, pero que por debajo tiene sumergido un secreto importante, tiene sumergido un hábito muy oculto, que es el del uso de pornografía infantil. Vemos que son materiales en su mayoría de una dureza extrema, que es difícil de entender qué exactamente qué motiva a una persona a utilizar este tipo de materiales, a implicarse en este mundo, y es algo que está ahí oculto hasta que llega el momento en el que, por lo que sea, son detenidos, se descubre, sale a la luz, lo descubre la familia, lo descubre su entorno, y todo este entramado se rompe, ¿no?, y sale a la luz realmente qué es lo que estaban haciendo estas personas. Pero en la superficie vamos a encontrar a personas muy normalizadas. Bueno, una definición tentativa del fenómeno de la pornografía infantil, pues sería la representación visual, mayoritariamente, sobre todo desde el punto de vista legal, se considera pornografía infantil aquellos materiales visuales, vídeos, fotografías de niños, de menores, que es sexualmente provocativo, que muestra a menores implicados en una actividad sexual con otros menores o con adultos. Es decir, que van a ser materiales en los que se presenta a menores manteniendo algún tipo de actividad sexual, o bien con otros adultos, o bien con niños, y veremos que el rango de gravedad de este tipo de materiales es muy amplio. No solamente no son simplemente fotografías de niños desnudos, no son fotografías de niños en una actividad más o menos provocativa, en una actitud, perdón, sino que vamos a ver que es un tipo de materiales que a veces alcanza el sadismo y comportamientos muy desviados y muy crueles hacia los menores. Una primera idea clave, y que además es un concepto que intentamos transmitir a las personas que participan en el programa, y es que la pornografía infantil realmente no es pornografía, sino que es el registro gráfico de la violación de un menor. Hay autores que lo que plantean es que no hay que utilizar el término pornografía infantil, porque de alguna forma lo equiparamos con la pornografía adulta, sino el de materiales abusivos con menores. El mensaje que vamos a transmitir a nuestros usuarios es: lo que tú estabas viendo no era una película, no era un vídeo pornográfico, sino era el registro de un delito sexual cometido hacia un menor. Las imágenes van a tener una naturaleza muy diversa. Luego vemos una tipología internacional en la que se ve cómo estas imágenes se pueden clasificar según un distinto nivel de gravedad. En los niveles más bajos
su carácter pornográfico no va a ser explícito, no va a ser algo que esté recogido legalmente, es decir, no va a ser claro que es un material pornográfico, van a ser imágenes muy normalizadas de menores, pero su carácter pornográfico se lo concede el uso que hace el usuario de esas imágenes, cómo se relaciona con ellas, cómo las utiliza como fantasías, cómo las utiliza como parte de una fantasía elaborada con respecto al menor que se va a complementar con otras imágenes de un mayor nivel de sexualización. Y, de alguna forma, la relación entre el usuario y el material va a ser siempre muy activa y muy profunda. La implicación personal de estas personas o de la mayoría de ellas con sus colecciones de pornografía es muy fuerte. Es algo a lo que le dedican mucho tiempo, que hay que categorizar, que hay que analizar, que hay que guardar, que hay que esconder adecuadamente, y están muy implicados con estos materiales. Y no son solamente cosas que se ven, sino que son materiales que utilizan activamente para fantasear, para elaborar fantasías que luego veremos en qué dirección pueden ir. Son materiales que están sujetos a procesos muy fuertes de saciación y habituación. ¿Esto qué significa? Pues que la primera vez que vemos una imagen o un vídeo nos puede resultar muy excitante. Si lo vemos muchas veces, pierde esa capacidad de excitarnos y lo que vamos a querer es más vídeos, vamos a querer materiales nuevos. Si vemos muchos materiales de un mismo nivel de gravedad, llega un momento en el que de alguna forma estamos ya habituados a ese nivel de gravedad. Entonces la tendencia va a ser intentar buscar cosas un poquito más extremas, un poquito más duras, un poquito más graves. Esto explicaría algo que vemos habitualmente en las noticias cuando se sale en el telediario la detención de alguna red de usuarios, ese tipo de materiales, que se hablan siempre de colecciones de muchas decenas de miles de vídeos, de fotografías, que incluyen imágenes de una extrema dureza. Eso no es algo que haya sucedido de un día para otro, es un proceso activo de colección, de saciación y de habituación que lleva a la persona en una especie de espiral ascendente en su implicación con el material pornográfico con menores. Y las motivaciones van a ser muy diversas, ahora lo veremos. Este fenómeno pasa como un poco con el interés sexual de los menores en general. Es un fenómeno, en muchos casos, muy contraintuitivo. Parece que uno entiende que si alguien ve este tipo de materiales va a ser única y exclusivamente por un interés o una motivación sexual. Veremos que la gente acude a la pornografía infantil por motivos distintos, por caminos diferentes, buscando cosas distintas y que en algunos casos es difícil de entender. En algunos casos es complicado ponerte en la cabeza de esta persona y entender qué es lo que está sacando de ver este tipo de materiales. Simplemente unos pequeños datos estadísticos del anuario del Ministerio del Interior. Sería el número de detenidos e investigados por delitos contra la libertad sexual entre el año 2007 y 2016. Entre otros, la línea naranja discontinua serían aquellos por pornografía infantil. Esta cifra se ha mantenido estable en este periodo de tiempo alrededor de los 500, 600 casos. Evidentemente, esto no significa que haya 500, 600 personas que vean pornografía infantil. Va a haber muchas más, pero aquellos casos a los que son detectados y que los que interviene la fuerza de seguridad, más o menos son estos anualmente. Bueno, ¿por qué la gente ve este tipo de cosas? Aquí hay una mezcla de distintas cuestiones. Aquí hay explicaciones científicas, datos empíricos, hay explicaciones que ofrecen ellos, de las que me hablan cuando tengo algún caso de este tipo, y hay también una parte de mecanismo de defensa, de excusa, ¿no? De intentar quitarte responsabilidad en tu implicación en este tipo de conductas. Pero una idea importante que yo creo que hay que sacar de esta transparencia, que ahora explicaré, es que lo que decía antes, las personas llegan a la pornografía infantil por caminos diferentes y con objetivos diferentes, y el interés sexual hacia los menores va a ser uno de ellos, pero solamente uno. ¿Vale? El primero de todos es la citación sexual. Una pregunta clave cuando estoy evaluando a alguien por este tipo de delitos es decir, bueno, ¿tú qué hacías con estas imágenes? ¿Las has utilizado para masturbarte? ¿Tienes interés sexual en los menores? Eso es muy difícil de evaluar de una manera objetiva, siempre vas a depender un poco de lo que te digan. Pero hay personas en las que sí que existe un interés sexual hacia los menores y otros que llegan a la pornografía infantil por otros motivos. El placer de coleccionar, la idea de acumular cada vez mayor cantidad de materiales de este tipo y organizarlos sistemáticamente de una forma muy meticulosa, dependiendo de distintos ejes, que luego hablaremos también un poco de eso. Tienen un cierto carácter de compulsivo en algunos casos. Y eso lo ves también claro cuando ves que hay gente que tiene descargados muchísimos materiales que jamás llega a ver y que no llega nunca a utilizar para nada, sino que simplemente los descarga y los acumula.
A veces en las sentencias tienes una descripción bastante pormenorizada de las colecciones y te permite ver que, bueno, hay 500.000 archivos intervenidos a una persona. ¿Y a ti te ha dado tiempo a ver todo esto? ¿Tú has podido realmente ver todos estos vídeos, todas estas imágenes? No, llega un momento en el que se acumula de una forma más compulsiva, más simplemente por el hecho de coleccionar, de acumular, que porque realmente lo vayas a utilizar para algo. Son una forma también de crear relaciones online que son un sustituto mucho más satisfactorio y mucho más seguro que las relaciones en el mundo real. Existen comunidades virtuales, páginas web en Internet, en las cuales se hace una apología de la pedofilia, en el cual se discute activamente acerca del sexo con menores, y es donde se crean comunidades que tienen una cierta jerarquía, una cierta organización, en las cuales tú puedes ir ganando un mayor o menor estatus, un mayor o menor respeto, dependiendo de tu implicación y de lo que tú hagas allí. Algunas de estas comunidades son legales y son accesibles, y luego hay otras que están ocultas, que en las que sí que se intercambia pornografía infantil. Luego os hablaré un poco más de estas comunidades. Sobre todo en las que están más ocultas, en las que sí que hay un intercambio de pornografía infantil, aquí se puede ir ganando estatus, se puede ir uno convirtiendo en un miembro respetado, independiendo de la calidad de los materiales que tú aportas a esa comunidad y dependiendo, por ejemplo, también tus conocimientos técnicos sobre informática, acerca de medidas de seguridad, de cómo ocultar tu identidad en Internet, cómo intentar escapar de las fuerzas de seguridad. La semana pasada he estado viendo un caso de un señor que logró convertirse en coadministrador de 3 páginas distintas. Empezó siendo un usuario más registrado y en base a la calidad de los materiales que aportaba y a su implicación en estas comunidades, logra alcanzar un estatus muy elevado en todas estas comunidades en las que él participaba. ¿Vale? ¿Buscaba activamente un interés sexual hacia los menores o se está buscando otra cosa? ¿Se está buscando reconocimiento, se está buscando relaciones, se está buscando autoestima? Algunos te hablan de terapia, te hablan que, bueno, que tienen un interés sexual hacia los menores y que el hecho de ver este tipo de materiales es un sustituto a una relación sexual real con un menor y que así de esta manera no le están haciendo daño a nadie. Esto es polémico y es discutible, claro, esto en qué medida es una salida de una sexualidad desviada o en qué medida es echarle leña al fuego e intentar y avivar de alguna forma las fantasías desviadas de una persona que finalmente puedan cometer un delito sexual hacia un menor. Bueno, la adicción a Internet sería un poco la compulsión de la que hablaba antes, la curiosidad y la búsqueda de sensaciones, el interés por encontrar materiales extremos. Eso también te da una pista de esto cuando en las colecciones se intervienen o ellos te lo cuentan, no solamente materiales de pornografía infantil, sino a lo mejor materiales pornográficos extremos con comportamientos sexuales muy desviados, pero de otro tipo, que no sean ilegales, que no implican menores. A lo mejor ahí lo que te estás encontrando es el perfil de la persona que lo que busca es todo lo más extremo que hay en Internet, ¿no? Sabemos que no solamente hay materiales extremos con menores, sino de todo tipo de conductas aberrantes. Cuando alguien lo que busca es eso, ver cosas extremas, te vas a encontrar pornografía infantil, pero también te puedes encontrar otro tipo de cuestiones. Hace poco me decía uno que su implicación con ese tipo de materiales era porque era un activista en contra de la pedofilia en Internet, pero su activismo implicaba que estaba en un montón de comunidades metido e intercambiaba un montón de materiales, pero él decía que en realidad era una especie de agente encubierto que estaba allí metido para intentar destapar estas redes. Esto evidentemente pues es más un mecanismo de defensa, una excusa que otra cosa. Y el accidente, lo del accidente también te lo van a decir mucho, pero esto sí que es realmente una forma de intentar quitarte responsabilidad, porque por accidente tú te descargas un archivo, pero no te descargas 300.000 y los organizas y los clasificas y los escondes en casa. Estos serían lo que se llama el triple motor de la pornografía infantil en su relación con Internet, porque pornografía infantil existía antes de Internet, lo que pasa es que era algo muy complicado de acceder, había que comprarlo por correo a revistas en papel, que había que comprar por correo a otros países, era una cosa muy complicada y te exponías mucho para conseguir ese tipo de materiales, pero Internet ha cambiado por completo la forma de la expresión de este fenómeno. Y de hecho, ahora mismo, yo creo que pornografía infantil e Internet son dos fenómenos que están completamente unidos, ya no se separan uno del otro. Por una parte tenemos la disponibilidad. Hay cientos de miles de fotografías y vídeos de pornografía infantil en Internet. Literalmente cientos de miles y probablemente, a lo mejor se podría decir que millones, no lo sé, pero luego cientos de miles sí que los hay. La accesibilidad, conseguirlos no es complicado. No es complicado. Otra cosa es que lo hagas con seguridad o con cierta seguridad, pero conseguirlo no es difícil. No necesitas unos conocimientos informáticos muy profundos, no necesitas un software especial, no necesitas ser un hacker. Eso lo puede hacer cualquiera. Y una percepción
falsa de anonimato, la sensación de que lo que estás haciendo no se entera nadie, ¿no? Es tu pequeño secreto, es la parte sumergida del iceberg, que nadie lo sabe, no lo sabe tu familia, no lo saben tus compañeros de trabajo, es una cosa que tú haces en la soledad de tu habitación con tu ordenador y luego ya no se entera nadie. Evidentemente sabemos que no es así y que cualquier actividad que hagas en internet va a dejar un rastro, ¿no? Y que en un momento dado puede ser lo que utilice las fuerzas de seguridad para investigar este tipo de delitos y llegar hasta ti. Por ejemplo, muchos de los casos que me llegan, pues el inicio de la investigación lo lleva el FBI, ¿no? Pues del FBI hay una línea invisible que termina en mi despacho de la prisión. O sea, que de alguna forma esa sensación del anonimato, ¿no?, de que lo que estás haciendo no se entera a nadie, pues no es así. Al final sí que dejas un rastro, sí que puedes hacer mucho ruido en internet que te puede llevar a que te detecte una agencia internacional y al final acabes en prisión. Bueno, ¿a qué llamamos pornografía infantil? ¿Qué tipo de materiales nos encontramos? Esta es una clasificación internacional de una universidad británica que de alguna forma existen otras clasificaciones, pero todas más o menos proceden de esta, son adaptaciones de esta. Es una clasificación que tiene una orientación principalmente, llamémosla así, psicológica. Psicológica porque solamente los últimos niveles son legalmente pornografía infantil, son ilegales, pero los primeros niveles, los de menor gravedad, se van a considerar como materiales pornográficos no por sus características intrínsecas, sino por la relación que mantiene la persona con esos materiales. Uno de los últimos casos que he tenido, entre su colección había un montón de fotos que eran completamente inocuas, de menores vestidos, haciendo cosas normales, ¿no? Ahora bien, estaban dentro del contexto de una colección de pornografía infantil. No quiero detenerme tampoco mucho por no perder tiempo, pero los primeros niveles, el 1, el 2, el 3, hasta el 3 más o menos, nos encontramos con fotografías más o menos normales de menores, en los cuales no se va a ver ningún tipo de actividad sexual, no se ve los genitales, no hay nada muy diferente de lo que podamos tener cualquiera en nuestro ordenador, las fotos que hacemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, son fotos completamente normales de menores. Poco a poco, a partir del nivel 4, el posado erótico explícito, ya empieza a haber un mayor nivel de sexualización de los menores. Aún así, probablemente la mayoría de las legislaciones no lo considerarían legalmente pornografía infantil en la medida en la que no se empiezan a ver todavía los genitales ni hay una actividad sexual explícita. Pero ya, de alguna forma, las imágenes empiezan a ganar sexualización. ¿Qué ocurre a partir del nivel 7 hasta el 10? Pues aquí ya es propiamente pornografía infantil en cualquier legislación mínimamente avanzada del mundo. Empieza a haber ya una actividad sexual explícita entre menores, empieza a haber actividad sexual explícita entre un menor y un adulto, en el cual hay un adulto que toca, que realiza un abuso sexual al menor. Y los dos últimos niveles son la agresión grave, que básicamente es la penetración de un menor por un adulto, y el último nivel, el sadismo-bestialismo, que implica torturas, daño físico grave a un menor. Hay imágenes y vídeos que los cuales realmente no hay objetivamente nada que se pueda llamar sexual, es puro sadismo hacia un niño pequeño. Me he encontrado cosas en las sentencias, pues como bebés con bolsas de plástico en la cabeza y cosas así. Y bestialismo, ¿vale? Zoofilia entre animales, generalmente animales domésticos y niños pequeñitos. Esto es muy común, los niveles más altos son muy comunes en las colecciones de pornografía infantil, no son rarezas, no son cosas excepcionales. Te encuentras con mucha frecuencia vídeos de sadismo y de zoofilia con menores. Es decir, que la pornografía infantil no van a ser fotos de niños desnudos, la pornografía infantil son materiales de una gravedad y de una crueldad extrema, durísima, y son imágenes reales, o sea, son el registro de la agresión real a un menor. ¿Cómo se accede a este tipo de materiales? Pues bueno, aquí no quiero entrar tampoco en cuestiones muy técnicas porque yo tampoco entiendo, no es mi campo, pero simplemente que entendáis que, por ejemplo, se puede acceder a pornografía infantil a través de redes P2P, de Torrent, de Ares, de Buce, de Mule, de Donkey. ¿Vale? Tú puedes buscar archivos de pornografía infantil en este tipo de redes, que son entre iguales, ¿no? Redes peer-to-peer, en las cuales una persona comparte algo y lo pone a disposición de todo aquel que tenga este programa y se lo quiera descargar. Puedes dar un paso más en tu sofisticación y utilizar lo que se llaman redes friend-to-friend. Esto es como una red P2P, pero solamente para grupos que tú creas. Tú puedes decir, por ejemplo, es como si tuvieses un torrent, pero solo para tus amigos o para la gente que tú agregas. Funciona igual, pero solamente para un grupo reducido, para un grupo pequeño. Puede ser muy útil para compartir ciertas cosas, pero que también se utiliza, algunas personas lo utilizan para el intercambio de pornografía infantil, ¿no? Pues programas como Gigatribe o Turtle, este tipo de programas.
la red Tor, que ya se ha hablado algo esta mañana, ¿vale? La Internet profunda, la Internet oscura, que sería la que implica el mayor nivel de sofisticación, ¿no? Y aquí es donde generalmente se encuentran los materiales más duros, las cosas más extremas. Aquí hay de todo, y entre otras cosas, pornografía infantil a los niveles más graves. Esto, más allá de la cuestión puramente técnica, tiene una cierta importancia psicológica. Cuando tú hablas con alguien que se ha descargado pornografía infantil a través de una red del emule, pues te está diciendo que seguramente es un usuario bastante ingenuo, en el sentido de que no tiene unos conocimientos técnicos muy profundos, ni tiene muy claro que a lo que se está exponiendo. Si tú vas subiendo en esta escala y te encuentras con alguien que participaba activamente en una comunidad en la red Tor, te encuentras con alguien que ya es otra cosa. Ya es un usuario mucho más avanzado, es alguien que está probablemente mucho más implicado en el mundo de la pornografía infantil, que probablemente pertenece a una comunidad virtual, y te encuentras con alguien que tiene unos conocimientos técnicos bastante más elaborados, que además a ellos les gusta como bombardearte con tecnicismos, ¿no? Como saben que no los vas a entender, pues les gusta bombardearte con todo este tipo de cosas como para intentar quedar por encima de ti. Así que es un dato importante cuando empiezas a trabajar con alguien en preguntarle, ¿pero tú cómo lo descargabas? ¿No? Si me dice que es por emule, pues bueno, pero ya cuando vas viendo un procedimiento más sofisticado, se te tiene que levantar un poco la antena para decir, bueno, aquí puede haber alguien que realmente no es un usuario ingenuo, sino que es alguien muy implicado con esto. Muchos de estos usuarios van a estar implicados en comunidades virtuales. Estas son páginas web, las que presento aquí, que están en la parte de arriba de Internet, ¿vale? Son accesibles para cualquiera, y en las cuales se discute, se habla activamente acerca de la pedofilia, acerca del interés sexual hacia los menores, y donde se defiende la sexualidad con menores. Pues BoyChat, por ejemplo, BoyLink, que estas, por ejemplo, no, aquí no hay discusión dentro de la propia página, sino que es una especie como de directorio de enlaces en los cuales tú puedes ir a páginas personales, a blogs, a este tipo de cosas. O el Castillo Azul, por ejemplo, que es una página sobre pedofilia en castellano. Si veis, se repite un símbolo, ¿vale? El símbolo este del triángulo azul. Ese es el símbolo de la pedofilia en Internet. El símbolo con el cual se identifican a sí mismos los que ellos, que se denominan a sí mismos boy lovers, ¿vale? Es el triángulo grande, es el adulto, que acoge al triángulo pequeño, que sería el menor. Si el trazado es más grueso, significa que te gustan niños de mayor edad. Si el trazado es más fino, significa que tu interés sexual es hacia niños de una edad más pequeña. El corazón, pues implica que lo que te gustan son las niñas. Y cuando la mariposa con las alas azules y rosas, que te gustan distintamente niños y niñas. Hay una especie como de subcultura dentro de Internet acerca de la pedofilia. En estas páginas no hay pornografía infantil, pero son páginas en las que se crean relaciones con las cuales puedes luego derivarte a una página a un grupo de una red friend to friend, o intercambiarla por correo electrónico, cosas de este tipo, ¿vale? Un concepto importante que se confunde habitualmente con el tema del abuso sexual y con el uso de pornografía infantil, el de pedofilia. Vamos a ver, la pedofilia es un trastorno psiquiátrico que implica una excitación sexual intensa y recurrente hacia menores, generalmente menores de 13 años. ¿Vale? La persona ha podido llevar a cabo estos deseos, o si no los ha llevado a cabo, le están produciendo un malestar personal importante. Uno puede ser un pedófilo y cometer abusos sexuales. Uno puede ser un pedófilo y utilizar pornografía infantil, pero también puede serlo y no utilizar ninguno de estos materiales ni haber cometido nunca un abuso sexual. Y puedes utilizar estos materiales o haber abusado de un menor y no ser un pedófilo. Una cosa es el comportamiento efectivo y otra cosa es el diagnóstico psiquiátrico. A veces se utiliza indistintamente el término pedofilia, abuso sexual y pornografía infantil. Cae una red de pedófilos. Bueno, pues es como decir que cae una red de depresivos. Es un trastorno. Y hay que evaluar individualmente a cada persona para saber si tiene ese interés sexual estable hacia los menores, ¿vale? Evidentemente se solapa, es un concepto que se solapa con el de la pornografía y con el del abuso, pero no es un sinónimo. Este es el único estudio que conozco en el cual se evalúa la presencia de pedofilia en usuario de pornografía infantil, y se evalúa mediante pletismografía de pene, mediante una prueba psicofisiológica en la cual se evalúa cambios en la circunferencia del pene por erección ante la presentación de estímulos que pueden representar a menores o a personas adultas. ¿Qué se encuentran estos autores cuando evalúan a una muestra de 100 usuarios de pornografía infantil? Pues que aproximadamente el 61% tenían una respuesta psicofisiológica compatible con la pedofilia, ¿vale? Eso significa que haya más o menos un 40% de usuarios de pornografía infantil en su muestra que no respondieron de una forma compatible con un diagnóstico de pedofilia. Evidentemente, estas pruebas no son perfectas, pero sí nos permiten
entender que no todos los usuarios de pornografía infantil son pedófilos en el sentido clínico que decía antes. Aquí, por ejemplo, también se evaluaba una muestra de abusadores de menores como grupo control y se encontraban con que un 35% más o menos respondía psicofisiológicamente de una forma compatible con la pedofilia. Luego teníamos un 65% que no respondían de esa forma. Como decía antes, este es un fenómeno que es poco susceptible a las generalizaciones y al sentido común, ¿vale? Y a veces te encuentras cosas que te chocan. No sé cómo voy de tiempo, ¿bien? Perfecto. Vale. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que utiliza pornografía infantil? ¿Abusa de menores? Porque es una gran preocupación social, lógica, ¿no? Oye, a este señor le han cogido con pornografía infantil. ¿Esta persona qué puede hacer en el futuro? ¿Va a abusar de un menor? ¿Es un peligro? ¿Qué ocurre con esta persona? Bueno, os cuento lo que se sabe hasta ahora de este tema, ¿vale? Estos son datos de un meta-análisis que cogía 21 estudios con un total de 4.464 penados por delitos relativos a la pornografía infantil, en total, en todas las muestras, y analizaba en qué medida estas personas presentaban también delitos de abuso sexual de un menor. Es decir, que habían tenido un delito en Internet y un delito en el mundo real. Primero lo hacían mirando hacia atrás, ¿vale? De manera retrospectiva. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, cuando se utilizaba datos oficiales, es decir, cuando vas a los antecedentes penales del individuo, se encontraban con que aproximadamente un 10% habían cometido un delito sexual en el mundo real y pues un 88% más o menos no lo habían cometido. Es decir, que mayoritariamente los usuarios de pornografía infantil no tenían antecedentes de abuso sexual. ¿Qué pasaba cuando se cambiaba a una fuente de información distinta? No a los datos oficiales, sino a un autoinforme, ¿vale? Una encuesta a ellos diciéndole, oye, ¿tú has cometido algún delito de abuso sexual? Pues aquí cambiaban los datos de una manera importante. Y esto es algo que sucede mucho en criminología, lo sabemos, que dependiendo de la fuente de los datos, pues a veces los resultados no son los mismos. Y prácticamente las cifras se igualaban, ¿vale? Un 54% más o menos sí que reconocía haber cometido un delito sexual con un menor en el mundo real y un 44-45% decía que no, ¿vale? Cuando se utilizaba el autoinforme. Por lo tanto, existe un cierto grado de solapamiento entre ambos comportamientos. No es exacto y no sabemos exactamente en qué medida son más reales los datos oficiales o los datos de autoinforme, pero lo que está claro es que no es una cosa unívoca, no funciona al 100%, es decir, no todos los usuarios de pornografía infantil van a cometer un delito de agresión sexual o de abuso sexual a un menor. ¿Qué pasaba cuando se analizaban los estudios prospectivos, los que miran para adelante? Dicen, bueno, los de seguimiento, ¿no? Cogemos una muestra de usuarios de pornografía y los seguimos una vez que terminan con una condena en prisión o con algún tipo de medida penal. Bueno, pues lo que se encontraban es que son periodos de seguimiento corto, que de momento los estudios que existen no superan los 3 años. Pues más o menos un 2% tenían reincidencia en algún tipo de delito sexual. Un 3,4% más o menos reincidía en delito de pornografía y algo más de un 3% tenía una reincidencia violenta en un delito no sexual. La reincidencia sexual típica de las muestras de agresores, de abusadores sexuales del mundo real, ¿no?, está entre el 15-20% en seguimientos que llegan hasta los 20 años. Aquí nos estamos manejando en un 3,5%, 3,5%. En la medida en la que estos datos son fiables o sean útiles, estamos hablando de una tasa de reincidencia muy baja, en comparación con un delincuente sexual al uso, ¿vale? De hecho, existen también comunidades en Internet de lo que se autodenominan pedófilos virtuales, de personas que reconocen un interés sexual hacia los menores, pero que no quieren hacerle daño a ningún menor, que entienden que no es positivo, que no es algo normal tener un contacto sexual con un menor, pues como BeerPet o Before You Act. Y aquí pues buscan apoyo, hablan sobre el tema, intercambian información, buscan apoyo profesional. Es decir, que tienes como la versión buena, ¿no?, de las comunidades de las que os hablaba antes. Por cerrar ya este tema, pues vemos que es un panorama bastante complicado, en el cual dentro de la población de hombres del mundo, ¿no?, que sería como el óvalo azul grande, por simbolizarlo de alguna forma, pues tenemos un grupo más pequeño que van a ser a los que vamos a llamar pedófilos, y luego dos fenómenos o dos poblaciones, los que abusan de menores y los que utilizan pornografía infantil, que se van a solapar en cierta medida con la pedofilia, pero no es un solapamiento de 100%. ¿Vale? Cuando te encontramos con alguien que comete tanto delitos de abuso sexual como de pornografía infantil, lo que se va a llamar un agresor dual. En este caso, mayoritariamente son individuos con una orientación pedófila y un riesgo de reincidencia bastante más alto. He tenido la oportunidad de conocer a algunos y eran personas bastante complicadas, con un riesgo de reincidencia muy elevado. ¿Vale?
Así que esta mañana decían, no, los psicólogos no tenemos leyes. Pues a mí me encantaría poder tener algo así para hablar del interés sexual hacia los menores. Pero la realidad se parece un poco más a esto, ¿no? Como que tenemos 1000 explicaciones pequeñitas que explican solamente una parte del fenómeno y que además no siempre encajan unas con otras, no se llevan bien unas con otras, y bueno, ahí andamos intentando entender qué es lo que pasa con esto. Pese a este follón, pues no queda más remedio por parte de las administraciones que intentar dar una respuesta a este problema, intentar ofrecer algún tipo de intervención terapéutica con esta población. Hace, pues va a ser ya 4 años, aparece Fuera de la Red, es un programa de intervención específica con penados por pornografía infantil. Yo fui parte del grupo que lo elaboró, junto con mi compañera Laura Negredo, que es su directora general de Penas y Medidas Alternativas, adjunta, y con un equipo de la Universidad de Valencia, con Marisol Lila y otros compañeros suyos. ¿Vale? Es un programa que se diseña pensando principalmente en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, porque es donde mayoritariamente acaban los penados por pornografía infantil, no suelen tener antecedentes penales, con lo cual son susceptibles de una suspensión. Es un programa que tiene una orientación teórica tanto basada en el modelo de la prevención de recaídas como el modelo de las buenas vidas. Ahora explicaré un poco qué es esto y que tiene una base cognitivo-conductual, porque es la formación que nosotros teníamos y que está orientado a la reducción del riesgo de reincidencia. ¿Las fuentes para su elaboración? Pues todo lo que pudimos. Revisamos toda la literatura científica que estuvo a nuestro alcance, programas de otros países, pedimos programa a la Administración Británica, pedimos un programa a la Universidad de Berlín, pedimos todos los programas que conocíamos que podían sernos útiles como inspiración y como fuente. También sacamos materiales de otros programas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, contacto con expertos, ha habido algunos de los expertos con los que tuvimos contacto, nuestra propia experiencia en el trabajo con este tipo de penados y la experiencia en el desarrollo de otros programas, en mi caso en el programa de agresores sexuales, que es en el que llevaba trabajando ya unos cuantos años cuando trabajamos en esto. Algunos expertos con los que contactamos, pues Antonio Andrés Pollo de la Universidad de Barcelona, expertos de la Guardia Civil que se dedicaban a la investigación de delitos de la pornografía infantil, ONGs que estaban trabajando ya con penados por pornografía infantil, otros compañeros, expertos internacionales, por ejemplo, Laura Kuhle, que es una psicóloga del programa BEDIT de Berlín, que trabaja con este tipo de población, Michael Seto, que es un experto canadiense, luego Marisol Lila, de la Universidad de Valencia, realmente más que una experta externa, fue parte del equipo de la elaboración del programa. ¿Cuál es la orientación teórica del programa? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del programa? Bueno, pues hay como dos grandes orientaciones o dos grandes aproximaciones al tratamiento de agresores sexuales en general, ¿no? El programa, o mejor dicho, la orientación de la prevención de recaídas, que básicamente lo que te dice es hay una serie de factores de riesgo que tienes que aprender a afrontar. Un programa orientado a la evitación, al afrontamiento, a decir esto es lo que te puede hacer recaer. Vamos a ver cómo puedes afrontar este tipo de factores. Y luego hay otra aproximación al tratamiento de agresores sexuales, de delincuentes sexuales, que es el modelo de las buenas vidas, que tiene una aproximación humanista, que te dice, la gente llega a la delincuencia sexual buscando objetivos que todos compartimos, lo que ellos llaman los bienes primarios, pero los buscan de una forma inadecuada. Por ejemplo, en el caso de la pornografía infantil, podríamos decir que alguien se mete en una comunidad virtual en la que se intercambia pornografía buscando aceptación y sentimiento de inclusión dentro de una comunidad. Eso es algo que todos buscamos, pero lo estás buscando de una forma inadecuada. Vamos a intentar dar a la gente estrategias para hacer las cosas de una forma más positiva, más normal. El programa intenta integrar las dos aproximaciones. En parte esto viene de mi propia insatisfacción con algunos aspectos del programa para el tratamiento de agresores sexuales, que está fuertemente basado en el concepto de prevención de recaídas, y a veces cuando terminas el programa, pues ellos te dicen, bueno, me ha dicho todo lo que tengo que evitar, pero yo qué hago con mi vida, ¿no? ¿Cómo hago yo a partir de ahora? Y tú te quedas ahí como un poco frustrado. Es una de las muchas frustraciones que tienes cuando trabajas con agresores sexuales. Pues una es esta, ¿no? La sensación de que les has prometido mucho y luego no les das a lo mejor todo lo que tú querrías o lo que les has anunciado que les vas a dar. Intentamos en este programa hacer una aproximación complementaria con el modelo de las buenas vidas. Esta es la estructura en general del programa. Una primera fase de evaluación y motivación que la elaboró la Universidad de Valencia, muy basada en el modelo de las buenas vidas, donde se busca que la persona identifique qué quiere conseguir con el programa. Una fase de intervención, que sean los módulos que ahora voy a explicar, que es la esencia del programa propiamente dicho, y luego una fase de seguimiento al terminar el programa. Y esta motivación individual se va a ir revisando a lo largo de todo el programa. ¿Vale? Lo que se elabora en la primera fase se va a revisar a lo largo de todos los módulos. Perdón. El año pasado, completado en este programa, 174 penados en el ámbito de las medidas alternativas. ¿Vale? 174 personas terminaron el programa Fuera de la Red.
Os cuento un poco el contenido de los distintos módulos. Primer módulo, mi historia personal, pues es un módulo autobiográfico que está muy fundamentado en la teoría del apego y la idea de que en las vidas de estas personas puedes encontrar acontecimientos traumáticos o eventos que expliquen en cierta medida cuál ha sido su comportamiento y su evolución personal después. Entonces, se arranca con una serie de autobiografías, con una serie de ejercicios en los cuales exploras cómo ha sido la vida de estas personas. Es una forma lógica de empezar un programa también. Los programas británicos, por ejemplo, que es lo que nos fijamos al principio de empezar con los programas en prisiones y tal, son muy abruptos, muy de decir, bueno, vamos a empezar reconociendo el delito. Y eso vimos que no era buena idea. Vale, lo vimos muy rápido. Entonces, funcionamos de una forma más progresiva, ¿no? Más suave. Es decir, vamos a empezar hablando un poco de quién eres y cómo has llegado aquí. Creas también un clima grupal positivo, haces que la gente se relaje un poco, empieza a confiar un poco unos en otros, que es la clave de estos grupos. Si ellos no confían unos en otros, olvídate, esto no va a ir a ningún lado. El segundo módulo, entendiendo mi conducta, lo que hacemos es intentar darles unos conceptos básicos sobre el comportamiento humano. La idea de que un comportamiento humano no es una cosa impredecible, que sucede porque sí, sino que está guiado por unas normas, por unas reglas, que hay unos antecedentes del comportamiento, hay unas consecuencias, hay una relación entre el pensamiento, la emoción y la conducta que nos permite entender por qué hacemos las cosas. Estos son conocimientos que luego nos vamos a llevar a los demás módulos. Tercer módulo, emociones positivas. Hemos intentado ponerle un nombre positivo a los módulos, ¿no? Que no fuese, yo qué sé, desregulación emocional, descontrol, alguna cosa así, ¿no? Porque intentar darle al programa un aspecto poco amenazador, algo que esté orientado desde un punto de vista positivo. Bueno, pues este es un módulo orientado, a la autorregulación emocional. En muchos casos, el uso de pornografía infantil es una manera de inducirte emociones positivas. Emociones positivas que no eres capaz de generarte de otra manera. Me acuerdo de un caso, por ejemplo, de un señor que también había abusado de su hija y que luego se refugiaba en la pornografía infantil por las noches porque era una manera de intentar soltar las emociones negativas que había acumulado durante el día. Entonces era como su pequeño refugio. Yo me meto aquí y me siento bien porque no sé sentirme bien de otra manera. Pues aquí vamos a intentar hacerles entender mejor qué es lo que sienten, ponerle nombre a sus emociones y controlarlos de una forma positiva. El módulo 4 es el primer módulo en el que se aborda propiamente el tema de la pornografía y del mundo de Internet. Es un módulo específico ya de este tipo de problemas, en el cual vamos a analizar pues, qué papel tenía Internet y la pornografía en la vida de la persona. ¿Cómo era tu relación con esas imágenes? ¿Qué función cumplían en tu vida? ¿Cuánto tiempo invertías en esto? Un usuario un poco grave de pornografía va a invertir muchísimo tiempo a la semana en este tema. En hablar con gente, en descargar, en ver, en categorizar, en organizar. Es un poco algo que absorbe su vida y en muchos casos es una forma de no estar haciendo otras cosas que no quieres hacer. El módulo 5 sería una mezcla entre distorsiones cognitivas, terapia cognitiva y empatía. Aquí el tema de la empatía es menos importante que en el caso de los agresores sexuales del mundo real, porque estamos hablando de gente que no ha llegado a hacerle daño directamente a nadie. Pero vamos a trabajar en el tema de ¿cómo te has organizado tú el pensamiento para justificarte que estabas viendo esto? ¿Qué piensas tú acerca de la sexualidad de los menores? ¿Qué piensas acerca de las imágenes que has estado viendo? Y sobre todo que te metas en la cabeza que lo que tú estás viendo es la violación real de un menor real y que existe un vínculo entre tu comportamiento en Internet y el abuso sexual de ese menor. Porque si nadie viese esto, nadie abusaría de estos menores y lo colgaría en Internet. ¿Vale? El módulo 6 es un módulo de habilidades sociales, básicamente, en el cual se intenta trabajar habilidades de relación y también las expectativas irreales que pueda tener la persona acerca de la vida social, de las relaciones sociales adultas. A veces encuentra gente como muy inmadura, ¿no? Con unas expectativas poco serias de lo que es una relación social. El módulo 7, sexualidad positiva, es básicamente un módulo de control de las fantasías desviadas. ¿Vale? Técnicas para manejar fantasías desviadas que puedan incluir a menores. Aquí está también una historia sexual, una autobiografía sexual que pasamos a este momento del programa porque nos parecía que era mejor no hacerlo al principio, que podía ser demasiado invasivo, sino hacerlo más tarde. Y vamos a trabajar también la relación entre las fantasías y el comportamiento en Internet con la pornografía. Y último módulo es de prevención de recaídas. Es decir, bueno, vas a terminar el programa y ahora ¿qué? ¿Qué te podría hacer volver otra vez a usar pornografía infantil? ¿Qué cosas hay que evitar? Normas, por ejemplo, para el uso de la tecnología. No vamos a decirle a nadie, no toques un ordenador jamás, ni tengas móvil, eso no es realista. Vamos a intentar darte normas para que puedas utilizar esto de una manera lo menos arriesgada posible.
Se busca, por ejemplo, una persona de apoyo externo, una especie de salvavidas para los casos de emergencia, alguien de tu familia, de tu entorno más cercano, que sepa tu problema con la pornografía y quien pueda recurrir en caso de una situación de alto riesgo. Y, por último, se trabajan situaciones, lo que pone ahí test de competencia situacional, que son situaciones de un riesgo creciente, que el cual se pregunta a la persona cómo afrontaría esas situaciones. ¿Vale? De alguna forma es como una especie de examen de lo que hemos ido trabajando durante los módulos. Como conclusiones, pues que la pornografía infantil, igual que todo lo que tiene que ver con el abuso y el interés sexual hacia los menores, es un problema complejo que implica una población muy heterogénea. Son personas con unas menores tendencias antisociales y menor reincidencia que los delincuentes sexuales al uso. ¿Vale? Generalmente no nos vamos a encontrar a gente con antecedentes penales, ni problemas de uso de drogas, ni problemas psiquiátricos. Va a ser gente, por lo general, muy normalizada, por lo menos en lo más importante o lo más aparente de su vida. No está claro aún qué relación tiene con el mundo del abuso de los menores, por lo tanto, evidentemente tiene un cierto grado de solapamiento, pero no sabemos si ese solapamiento es muy fuerte o es menos fuerte. Yo apostaría que no es demasiado intenso, pero eso es algo que lo tiene que decir la investigación. Fuera de la Red es un programa nuevo, es algo que lleva funcionando poco tiempo, pero es un programa que se hizo lo mejor que se pudo. O sea, se podría haber hecho de otra manera, pero los que estuvimos ahí implicados no supimos hacerlo mejor. Intentamos que estuviese lo más fundamentado posible en evidencia empírica, en investigación y lo más actualizado que pudimos, y que lo que necesita es un tiempo de recorrido, de uso, y que en el futuro se evalúe su efectividad en términos de reducción de reincidencia. Y nada más, muchas gracias por su atención. Les dues intervencions han estat prou interessants com perquè sorgeixin preguntes malgrat el cansament i l'hora. Aquí tenim una primera. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los dos ponentes. Quería hacer una pregunta a Óscar Herrero sobre el tratamiento de los consumidores de pornografía infantil, y es que si ha observado en su experiencia con estos sujetos que exista un historial de victimización previa, y en este caso si esta victimización sería de tipo más sexual o física. Lo digo porque he leído algunos trabajos en los que habla de una mayor incidencia o mayor tasa de victimización sexual en consumidores de pornografía infantil que en la población comunitaria. No sé si lo habéis podido ver, observar en el tratamiento de estos individuos. Sí, en los usuarios de pornografía infantil hay una mayor tasa, principalmente de historia de abuso sexual y también de maltrato físico y emocional, pero yo creo que es destacable el tema sexual. Ahora bien, la incidencia de este maltrato es menor que la población de abusadores de menores. Digamos que son como una especie de paso intermedio entre la población de abusadores de menores, en la cual hay una incidencia bastante más fuerte de la historia de abuso sexual en la infancia, y la población comunitaria, la población general. Y la experiencia del abuso sexual en la infancia, pues es una, de alguna manera, es una sexualización temprana y disruptiva del desarrollo sexual de un niño que de repente ve cómo se mete la sexualidad en su vida de una forma traumática, inadecuada, en un momento en el que no debería de ocurrir, y generalmente por alguien que no debería de haber tenido ese tipo de relación con él o con ella. Esto sexualiza, como decía antes, de manera temprana la infancia del crío, que no solamente experimenta un malestar emocional muy notable, sino que empieza generalmente a utilizar el sexo como una forma de afrontamiento de su malestar emocional. Eso es algo muy común en delincuentes sexuales y también en la gente que está que utiliza la pornografía infantil, ¿no? Aunque luego su expresión vaya a ser diferente. La desregulación emocional de la que hablaba en el módulo 3, en cierta medida, es resultado de no haber aprendido a manejar, a identificar y afrontar tus emociones de una manera positiva, y en muchos casos de haber recurrido a estrategias inadecuadas como es los comportamientos sexuales o el uso de pornografía estándar o pornografía infantil como una manera de resolver problemas no sexuales mediante el sexo. Me siento mal, estoy deprimido, pues veo pornografía y me masturbo, entonces me siento bien. Entonces esta es mi forma de afrontar los problemas, ¿vale? Utilizar el sexo como una manera de solucionar problemas no sexuales. Algú s'anima? Sí, sisplau. Ara? Sí. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar a la doctora Sánchez si han estudiado o saben qué relación puede tener el hecho de que el agresor virtual
tenga rasgos físicos parecidos al agresor real, que es el que está viviendo la experiencia. O sea, si puede tener alguna relación, se pueden sentir más interpelados, más implicados, o si no tiene ningún efecto. Gracias. Sí, eso es muy interesante. Nosotros ahora mismo técnicamente podemos hacer que sea la misma persona, o sea, podría ser el mismo. Sin embargo, eso siempre, bueno, podríamos, digamos, técnicamente podemos. Ahora, el hacerlo diariamente en el uso diario, pues es un poco más difícil, pero ahora mismo casi con una fotografía se puede hacer, y luego con un escaneo corporal pues se queda idéntico de cara y de cuerpo, ¿no? Se puede, no está claro que necesariamente sea mejor. Primero, generalmente la gente se identifica bastante. A mí me ha pasado muchas veces el que alguien, porque tenga el pelo del mismo color o algo así, te dicen, es que soy yo, es que no sabía que me ibais a mostrar a mí mismo. Entonces la gente se identifica. Sin embargo, si se parecen demasiado, empiezan a decir, realmente no se me parece tanto, porque ven más la diferencia. Entonces, yo no tengo claro que sea positivo necesariamente el que sea el mismo. Ahora, sí que hay algo que es importante, que es el aspecto general de la ropa, de las casas, y eso sí que nos lo han dicho bastante. Por ejemplo, teníamos un entorno que mostré al principio, que el hombre iba con un traje de chaqueta, y eso no gustaba, porque decían, es que no es como yo llego, ¿no?, a casa. Entonces, casi veo más que lo que es la cara y la persona, generalmente con que sea alguien más o menos, pues que sea de una edad media y un poco neutro, la gente se identifica bastante. Pero el tema de la ropa, el diseño de la casa, a veces eso sí que la gente se fija más. La ropa yo creo que es lo que es más importante. Entonces sí, a veces uno tiene que tener un poco de surtido, digamos, para según quien venga. ¿Algú més? Anima, sí, sisplau. Sí, una pregunta que va en relación con las dos, pero sobre todo con la segunda, ¿no? Es la posibilidad de utilizar la realidad virtual para provocar una sensación de abuso sexual. Y esto viene de algunas denuncias que se han producido en algunos países. Yo recuerdo haber leído en Australia, donde había un debate que se había suscitado a partir de algunas denuncias de mujeres que habían sido objeto de un tratamiento por realidad virtual, o sea, lo que en principio sería una terapia, yo que sé, pues para fobias o para cualquier cosa que se utilice realidad virtual, pero que el profesional, ¿no?, que aplicaba la técnica de realidad virtual se valió de los instrumentos para provocarle una sensación de abuso sexual, y ella denunció haber experimentado una sensación de abuso sexual. Entonces se planteó el debate, pues si eso era un abuso, si no. Si, Bueno, yo eso lo encuentro muy, muy retorcido, porque, primero, porque es verdad que hay muchos entornos para fobias, generalmente no hay ninguna persona, o sea, es un entorno, la gente se trata la fobia, ir en avión, a las arañas, etcétera. Hay mucho entorno para fobias, pero normalmente, salvo que haya sido un pervertido el que lo diseña, normalmente no va a haber esos elementos. O sea, que me parece un caso un poco raro, pero hay mucha gente rara y puede ser. Pero a mí lo que sí que me sugiere eso, y de hecho me surgía con la primera ponencia, y de hecho yo vi una obra de teatro en Londres, de hecho que me invitaron porque tenía que ver, era una obra de teatro de realidad virtual y de abuso, bueno, abuso infantil o pornografía infantil virtual, no sé cómo llamarlo. Y era, planteaba ese tema que creo que es muy, muy interesante, tiene mucha relación, porque algo que también has mencionado, que es, la gente puede decir, bueno, es que yo lo hago aquí, ¿no?, y lo veo aquí, y eso previene el que yo lo haga en el mundo real, porque ya estoy bastante satisfecho. Claro, en ese caso son imágenes reales, que son de alguien que está siendo abusado realmente, ¿no?, y eso es delito.
Pero ¿y si fuera todo ello virtual? No, no quiero proponerlo, como no es precisamente que lo propongo, pero realmente, y lo que se planteaba, no es mi invención, lo que se planteaba en esa obra de teatro es, ¿es positivo o negativo tener un entorno virtual en el que uno tenga relaciones sexuales, pongamos, con niños? Porque a lo mejor eso previene el que se haga en el mundo real y bueno, o es algo que va a incitar a que se haga en el mundo real, ¿no? Aquí es que sería ilegal, sería pornografía infantil, porque la legislación española también recoge como pornografía infantil las pseudoimágenes siempre que reproduzcan de manera realista a un menor, es decir, una animación 3D de un menor, pero que sea un menor, que se vea claramente que es un, o sea, que intenta ser lo más realista posible, en el cual se vea los genitales o hay algún tipo de contacto sexual, hasta donde yo sé, también sería ilegal, sería considerado pornografía infantil. El planteamiento de la legislación española con respecto a la pornografía infantil es amplio, ¿no? Los países lo orientan de una manera diferente. En el caso de España se ha optado por abarcar todas las posibles manifestaciones visuales que intenten ser realistas y que pretendan ser una reproducción realista de un menor con fines pornográficos. Por ejemplo, el hentai, el manga pornográfico japonés, no es ilegal porque no pretende ser realista, pero si fuesen reproducciones muy realistas se considerarían pseudoimágenes que sí son ilegales. ¿Vale? Luego, si, quitando ese tema, desde el punto de vista psicológico, pues es una buena pregunta. Yo me planteo que de alguna forma quizás el hecho de tener esa experiencia en lo virtual, no sé en qué medida no podría ser una forma más que de tranquilizar a la gente o de darle una salida a su interés sexual, darle también una salida, o sea, incrementarlo y echarle como más combustible a un interés sexual desviado que ya está ahí presente, ¿no? Porque después de todo a lo mejor lo que va a pasar es que tú vas a querer llevar eso a la vida real si estás alimentando ese interés sexual mediante experiencias virtuales que por lo que veo pueden ser muy, muy intensas. Estamos hablando de que hay alteraciones, hay cambios en la respuesta de la conductividad de la piel, que hay muy probablemente una actividad cerebral asociada a esa vivencia. Entonces les estamos haciendo vivir de una forma muy intensa una experiencia de abuso hacia un menor, en qué medida eso no va a hacer que al final termine llevando un abuso real. Pero todo esto es hacer un poco de ciencia ficción. Creo que es un debate que hay que tener, ¿no? Y que, que tiene implicaciones éticas y que se va a plantear porque va a ser cada vez más Pero viendo extendido. Tus datos de cómo hay una respuesta física, cognitiva, ¿no? Con los cambios en los test de asociación implícita, que además los test de asociación implícita se utilizan también para evaluar interés sexual en menores, utilizando conceptos sexuales y conceptos infantiles. Si igual que acercamos menor y, o sea, mujer y ingeniero, pues a lo mejor vamos a acercar menor y sexo y vamos a fortalecer aún más una asociación entre conceptos a nivel cerebral. No sé en qué medida a lo mejor no podíamos estar fomentando que el problema se empeore. Pero todo esto es elucubrar. Em sembla que des de... es volia intervenir. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la jornada de hoy, que bueno, personalmente me ha parecido muy interesante. A colación de lo que se estaba diciendo ahora en la mesa, yo quería comentar que hace aproximadamente unos 15 días me llegó una información. Bueno, yo trabajo en los equipos técnicos de Fiscalía de Menores de la Generalitat de Cataluña y llegó a mis manos un juego que trata de, es un juego virtual que trata de violar mujeres y conforme vas violando más puntos vas ganando. La cuestión ya empieza desde el momento en el que tú eliges la víctima. Depende qué tipo de víctima eliges, es más o menos puntuable, ¿no? El juego no lo pude ver entero, lo que vi fue en una plataforma que es donde en principio se anunciaba las distintas imágenes que presentan el juego, ¿no? Hay muchísimas imágenes de presentación. Las imágenes son muy duras de ver, muy duras. Yo pensé, esto no puede ser, es una plataforma nacional, legal, donde aquí entra la gente. Bueno, la manera de entrar es darse de alta, pero claro, puedes engañar todo lo que quieras. Quiero decir, tu nombre puede ser el que tú quieras, la edad, la que tú decidas, y ya entras, ¿no? De esa manera la plataforma se cubre el expediente de que ha entrado un adulto, porque el problema, para ellos el problema es que sea un menor, no que sea un adulto.
Bueno, esto lo puse en conocimiento de los Mossos de Escuadra. En principio entraron y tal, y me comentaron, de momento no hay nada ilegal, o sea, todo está bien. Entonces me fui a hablar con la fiscalía y, bueno, para ver si era posible que denunciáramos esto. Y, bueno, la fiscalía inició una investigación a ver qué se podía hacer. Y en principio, claro, la plataforma anunciaba el juego, pero no lo tenía a disposición, solamente lo anunciaba que empezaría el 29 de marzo, se estrenaría. El juego es un juego americano, es un juego que se pone, es de, quiero decir, de producción de Estados Unidos, con lo cual allí lo que versa es que hay libertad de expresión y que por tanto pues el juego es legal, ¿no? Claro, yo aquí lo que intentaba era ver si se podía denunciar por incitación a la violencia, porque vamos, es decir, que hay puede entrar cualquiera y bueno, ese era el tema en el que podría de alguna manera denunciarse, pero siempre y cuando la plataforma lo colgara y se pudiera acceder a él. Mientras estuviera anunciado, no. Bueno, la solución en principio ha llegado de la mano de los usuarios de la plataforma, que en una web donde se hacen las distintas comunicaciones, o sea, no es una web, es el foro, ¿no?, donde cada uno da su opinión, pues claro, estaban diciendo que eso era una barbaridad y que, por favor, no dieran lugar a poner este juego, ¿no? Pero, de todas maneras, bueno, el juego ya está creado y, bueno, no entrarán por la plataforma esta, pero supongo que se accederá por Estados Unidos, con lo cual me parece que esto sí que es una manera de aprender, ¿no? Y yo no sé, ¿eh? Creo que desde mi punto de vista no creo que esto sirva para sustituir una violación real, sino que, bueno, si tenemos muchísimo entrenamiento y tenemos muchísimos puntos y tal, pues con mentes, bueno, pues con poco control, pues es fácil llegar a que esto se produzca de una manera real, ¿no? Entonces, bueno, era comentar esto, ¿no? Que ya lo tenemos y que quizás no podemos poner nuestro cuerpo, pero con los de los demás ya se puede hacer, ¿no? Y puntúa. Gracias. Probablemente si ese juego al final terminara existiendo en algún lado y entraba mucha gente, lo que pasa es que seguramente la gente que se mantenga ahí y que haga un uso fuerte, intenso de este juego, sea gente que ya tiene una vulnerabilidad, que ya hay un interés por el sexo coercitivo, porque si no, para casi cualquier persona lo que le va a resultar es desagradable, chocante y algo que no es lo que busca un jugador de videojuegos normal y corriente. Probablemente quien se quede ahí es porque ya existe una vulnerabilidad y sirva pues como una forma a lo mejor de soltar agresividad, de generarte emociones positivas y de fomentar un interés hacia el sexo coercitivo, que es una característica probablemente de las únicas que distinguen claramente un agresor sexual de adultos de la población general, que es la respuesta psicofisiológica ante imágenes o estímulos de sexo coercitivo. Ahí, quien ya tenga una cierta vulnerabilidad, una cierta predisposición, lo que va a hacer es desarrollarlo con más intensidad y probablemente se convierta en una forma de eso, de, como decía antes, de afrontar emociones negativas y de fomentar una activación sexual inadecuada en personas que ya tienen una vulnerabilidad. Aunque nos salgamos un poco del tema, un agresor sexual no es alguien que está deprivado de sexo, entonces un día explota y agrede porque no tiene sexo en su vida, suele ser lo contrario. Son personas hipersexuales en las cuales el sexo está presente en muchos aspectos de su vida como algo casi poco obsesivo y que es la forma de afrontarlo todo, de solucionarlo todo, lo que se llama la preocupación sexual. Entonces, algo, un juego así sería pues una oportunidad estupenda para alguien con una alta preocupación sexual y un interés por el sexo coercitivo para fomentarlo todavía más. Aquí ya había un comentario y un segundo. Sí, yo muy rápido para comentar esto, que no me resisto. A ver, yo sí lo he entendido bien, que quizás se me ha escapado algo, pero el caso sería muy parecido a lo que existe desde hace mucho tiempo. O sea, todos los videojuegos que están a disposición de menores sin prácticamente ningún tipo de control, en los que el participante en el juego, pues si mata gente, va ganando puntos. O sea, esto existe hace mucho tiempo y eso está a disposición de todos nuestros menores. Me parece abominable como sociedad. Claro, en el modelo, digamos, legal americano, eso está cubierto todo por la libertad de expresión. Si aquí pensamos en hacer uso de la normativa muy expansiva de incitación al odio,
pues bueno, podría ser que algún fiscal pues muy guerrero pues pusiera todo esto como incitación al odio, como un montón de cosas de nuestra vida social. Vamos, simplemente hago una reflexión. Cierto, también hay que decir que hay investigación respecto a la influencia que tienen los videojuegos violentos en cuanto al desarrollo de comportamiento, de actitudes violentas en los que en los menores que se han visto sometidos a ella. Y en general, los resultados de investigación para mí resultan un poco contraintuitivos, pero son los que son. Y es de que no contribuyen a generar mayor propensión a la violencia. Claro, en parte también tenemos que fiarnos de lo que nos dice la ciencia, ¿no? Entiendo que ese es un reto como para seguir estudiando, ¿no? Pero bueno, la intervención aquí yo creo que hay que tomarla con mucho cuidado. Potser una última intervenció. Gracias, buenas tardes. Señor Tamarit, me lo ha quitado de la boca casi. Soy un poco viejete en esto de informática, pero es que desde el 85 o 84 existía Doom. No sé si han jugado ustedes al Doom. Pasillos, 3D, armas, escogías lo que querías, podías cargar armas, todo esto. Esto en cuanto a armas. Después ahora tenemos el Assassin's Creed, te puedes poner en la piel de cualquier personaje. O sea, no vamos a ser hipócritas ahora. Con esto no creo que esté generando asesinatos por la calle. También es verdad, el tema este, Usentu, no pararás. O sigui, hi ha un joc que és molt fàcil de baixar-se'l, donde tu escoges què és el que quieres hacer i con quién lo quieres hacer. Mujer blanca, negra, alta, baja, gorda, china, tailandesa, filipina. Niños, lo mismo. Alto, bajo, delgado, ¿de qué edad? ¿Vale? ¿Compartido o no compartido? ¿Dejas que unos avatares se muevan solos o tú los quieres mover todos? No lo vais a parar. Ni tú ni creo que esto ya está lanzado. Es como parar un huracán que ya ha venido, o sea, no. O sea, es la realidad que tenemos. Lo que creo que hay que hacer es educar quizás a la gente a orientar lo que tenemos encima, que ni eso es realidad ni que eso está bien, y poner los pies en el suelo. Yo de pequeño jugaba a indios y vaqueros y no, a ver, y después he visto digo Bailando con Lobos, ¿no? Y he visto la realidad como también nos la han cambiado. Pero que de la misma manera, creo que nos queda solo educación, porque bestialidades siempre hay, ¿vale? Vimos cuando en los años 80, hombre salvaje, bestia salvaje. Esto estuvo en los cines de todo el mundo. Después Tinto Brass nos metió Calígula con unas escenas brutales, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la realidad virtual, que es lo que nos viene, y creo que encontraremos un poco de paralelismo con esto que hemos vivido estos 20 últimos años, pero a un nivel mucho más interactivo. Entonces creo que lo que nos queda es educar a la gente para que piense, bueno, sí, esto es película, pero cuidado, tú tienes los pies en el suelo porque no te pases un gramo, porque si haces algo malo a alguien, se te va a caer el pelo. Creo que esa es un poco, por un lado, educación, y por otro lado, advertencia de que eso se va fuera del rollo normal. Quería aportar esto y nada más. Muchas gracias. Muy bien, no sé si hay alguna paraula més. És tard, però en qualsevol cas, a tall de molt resum, primer de tot agrair les ponències. Les d'aquest matí han estat brillants, les d'aquesta tarda també, superant a més aquest obstacle que tots tenim després de dinar i quan estem assistint a una jornada tan llarga. Jo acabaria pel principi. Més enllà de tota la informació que s'ha transmès, que penso que és de moltíssima utilitat, s'han transmès potser tres idees molt, molt claus. Tant aquest matí quan parlàvem d'algoritmes per fer prediccions sobre la possibilitat de que alguna persona esdevingui delinqüent o cometi un delicte, com aquesta tarda quan hem vist la possibilitat que ofereix la tècnica per treballar amb tots aquests aspectes, es destacava que en cap cas aquests aspectes són substitutius del factor humà, i aquest factor humà és el que introdueix l'element dels grisos, que sempre existirà i que, per tant, tot el que hem vist són elements de suport, elements d'ajuda
aquest element de coneixement i aquest element de ciència al final d'individualització, que és el que permet que en cada cas la resposta sigui proporcionada. La segona qüestió és que hem parlat molt de al voltant de les implicacions ètiques que té tot el que hem estat veient, el que hem estat veient avui. Ara mateix no hem entrat en debat amb aquestes últimes opinions que s'han mostrat a la sala, però segur que si tinguéssim temps i obríssim un debat hi hauria posicions clarament diferents a les que s'han exposat. Per tant, vol dir que al cap i a la fi estem davant d'una, i aquesta és la tercera idea, estem davant d'una forma de fer tant a l'hora de plantejar aquests algoritmes com a l'hora de fer prediccions, com a l'hora d'utilitzar la tecnologia, doncs que hasta aquí es desenvoluparà, se seguirà desenvolupant tant per la part de la comissió dels delictes com per la part de la intervenció amb aquestes persones que han comès delictes, i per tant és una realitat que hem d'encarar i que hem de conèixer i que no hem d'ignorar, però, torno a l'anterior, ho hem de fer sense oblidar que hi ha una dimensió ètica de grandíssima importància i que hem de calibrar i hem de valorar adequadament per tal de no deixar-nos arrossegar per un element, utilitzaré una paraula molt poc científica però que penso que és molt il·lustrativa, aquest element sexy o atractiu que té sempre que estem parlant de tecnologia, sempre que estem parlant d'elements d'aquestes característiques que sembla que per la modernitat que porten en si mateixos ja són directament positius. Sempre hem de tenir aquest filtre, penso, i jornades com aquesta ens ajuden primer a actualitzar els coneixements, posar-nos al dia d'allò que avui potser hem assistit 100 persones, però que segurament si féssim la jornada o la repetim d'aquí 5 anys ens faltarà sala, doncs perquè estarà a l'ordre del dia de la feina tant de l'acadèmia com d'aquelles persones que estan sobre el terreny treballant, i que en aquest element de novetat hi haurem d'introduir aquest element de debat ètic que ens acompanyarà al llarg de tot aquest procés. Moltíssimes gràcies als ponents, la reitero, i moltíssimes gràcies a totes les persones que heu assistit, tant els que porteu aquí des de les 9 com els que us heu incorporat més tard, i recordo una menció que ha fet la directora del Centre d'Estudis amb les seves paraules de benvinguda, i és que l'any que ve tenim un repte que és, com que els números rodons són una mica al·legòrics amb la nostra forma de funcionar, doncs l'any que ve farem 10 anys de col·laboració, i em penso que des de demà mateix tenim el repte de que aquests 10 anys siguin realment sonats i que allò que fem reculli tota aquesta expertesa que hem anat acumulant. Moltíssimes gràcies i, com sempre, molt benvinguts al Centre d'Estudis.